temas de carácter internacional y nacional. Pues ahorita, pues un tema muy interesante, Mauricio, que tiene que ver con la política nacional y otra vez con Estados Unidos, con nuestro eterno vecino. Y fíjate que hace algunas horas, hoy 27 de febrero, fíjate que aprovechando la visita de Janet Napolitano aquí en nuestro país, se firmó un acuerdo fronterizo, un acuerdo de seguridad, que tenía que ver con pues una relación entre México y Estados Unidos y cómo fortalecer la seguridad en la zona fronteriza y especialmente en las aduanas. Pero con motivo de esta reunión bilateral, este acuerdo que se firmó para fortalecer esta parte, pues los periodistas le preguntaron a Janet Napolitano pues, cómo veía la situación de la inseguridad y por qué había pasado en ese lapso de 10 años en materia de seguridad con Estados Unidos. Y pues entre las respuestas que dio Janet Napolitano es lo que tenemos ahorita en la pantalla sobre pues una pregunta que le hacen sobre la situación del Chapo Guzmán, ¿no? Y cuál es la política que sigue México. Y pues fue contundente en su respuesta a Janet Napolitano hace algunas horas. Ella dijo que el destino que tendrá la persona más buscada ahorita en México y a nivel mundial, pues sabes que con la muerte de Osama Bin Laden, pues prácticamente se convirtió en la persona más buscada por Estados Unidos, y pues su respuesta fue contundente: tendrá el mismo destino que Osama Bin Laden. Sí, ¿por qué no a nuestros amigos cibernautas les lees un poco la nota? Digo, no toda, pero sí. Miren, el titular dice: el Chapo, que ya está en todos los periódicos ahorita y en los portales de internet, el Chapo tendrá el mismo destino que Bin Laden, Estados Unidos. En conferencia conjunta con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, la secretaria estadounidense de Seguridad Interna afirma que serán persistentes en la captura del líder del cártel de Sinaloa. Pues fíjate, Memo, que el comentario que vamos a hacer sobre esta nota lo quiero circunscribir a varios acontecimientos que sucedieron en una semana. Hace una semana estuvo una declaración de parte de Hillary Clinton. Que además ahí pueden ver el video sobre Hillary Clinton, en donde pues lo que hace es un reconocimiento al trabajo que viene haciendo Calderón respecto a la lucha contra el narcotráfico, y lo que nos dice es: échenle ganas, van bien, no importa, dándole respaldo a la estrategia, ¿no? Pero en esa misma semana, el día jueves, Julio Scherer presenta un libro denominado De Cuerpo Entero, que tiene que ver con el asunto de Calderón, del presidente Calderón, de la vida pública, de su vida, así es, de Calderón, en donde queda de manifiesto, porque así se presenta el día jueves, en donde aquel alcoholismo que se señalaba en algún momento que le costó la salida a Carmen Aristegui algunos días de su noticiero, finalmente se refrenda no solamente en el texto, sino con el interlocutor a quien le hizo la entrevista, don Julio Scherer, y que en cierto, es cierto pues que toma pues, y bueno, quienes sabemos un poco el sector salud, pues uno es alcohólico y es alcohólico de por vida, y no como lo intentó defender, que hasta risa me dio Ciro Gómez Leyva, que no me ayudes, compadre. Dice, pues, pero es que esos hechos fueron en el 2002, 2003. Sí, pero quien es alcohólico de por vida. Pero bueno, esa es una parte. Pero además, en la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería, se presentó un libro que también causó o está causando polémica, que es un libro de José Reveles que se llama Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, en donde hay una línea en donde pues lo que deja muy claro es que este asunto de lo que hemos comentado, que finalmente la guerra es un asunto de carácter económico, financiero, es un negocio la guerra. Así en pocas palabras también lo manifiesta José Reveles ese día en la presentación del libro, y que bueno, pues pone ahí también la mesa la discusión con una serie de argumentos que ahí están en el libro. Pero ese mismo día, aparte, Memo, el día sábado 25, presentan en la revista Proceso un número especial del Chapo, y lo que hacen es precisamente una serie de comentarios respecto a este personaje. ¿Por qué quiero hacer esta compilación? Porque en realidad aquí lo que hoy dice Janet Napolitano pues no es menor, no es menor, porque además está en el contexto de lo que ya muchos analistas políticos han puesto en la mesa,
de que en realidad el gobierno federal le tiene una apuesta importante para que esta parte efectista pueda realmente trascender al proceso electoral, ¿no? Es lo que se ha venido comentando. Así que bueno, pues Memo, es un asunto... Pero aquí, Mau, lo interesante, ¿te acuerdas que hace algunos meses veníamos comentando de cuáles podrían ser pues las últimas estrategias, las últimas cartas que utilizar el presidente? Y pues te acuerdas que maliciosamente nosotros comentábamos que pues no les extraña a nadie que la estrategia se recrudezca, ¿no?, ya rumbo al proceso electoral. Y fíjate cuándo vienen estas declaraciones, Mauricio, yo lo veo más del lado internacional, vinculándolo con el proceso electoral en México. Ve los tiempos que son y ve las declaraciones que hace Hillary Clinton, y ahora ve la declaración tan contundente, tan fuerte que hace Janet Napolitano, pues prácticamente, pues ahora sí que pintando la raya, ¿no?, de cuál va a ser el destino, sí, cuál va a ser la política que seguirá Estados Unidos. Y pues parece que fue muy, muy, a mí me extrañó la contundencia, sí, la contundencia de Janet Napolitano ante la pregunta, porque ni siquiera estaba dentro del contexto, casi. Pero fíjate, Memo, fíjate. Te comento que respecto a la situación de la revista Proceso, este número especial que presentan, fíjate que el director Rafael, lo que hace el comentario junto con Ricardo Ravelo, es, dicen, bueno, pareciera ser que esta es la estrategia, pero pareciera ser que también posiblemente el Chapo, de manera de protectora, lo que hace es escribir tal vez algún texto en donde pues dé información de pues quién lo ha protegido y todo esto. Pues la verdad es que es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado el asunto. Sí está en una vertiente de apoyo de Estados Unidos a, en este caso, a la política que ha seguido Calderón. La verdad es muy, muy evidente el apoyo que está recibiendo, pero que además no solamente para Calderón, digo, también en el caso de las elecciones en Estados Unidos con el presidente Obama para noviembre, bueno, pues imagínate también la repercusión que puede tener un asunto de esta naturaleza, porque ellos ya lo colocaron como uno de los delincuentes, sí, como de los delincuentes más, el delincuente más buscado. Es el más, en la lista es el más. Así es. Pero qué bueno que recuperas ese punto, Mauricio, ya para ir concluyendo, porque precisamente un éxito de la administración de Obama, que lo van a hacer ver en su proceso electoral que tengan ahí en Estados Unidos, pues es precisamente la muerte de Bin Laden. Es decir, ellos cumplieron con una estrategia y en una de esas, pues hasta le sale una carambola, ¿no?, por ahí, y también beneficia a Estados Unidos. Así es. esta parte de las declaraciones que hace Janet Napolitano, uniendo el tema. Y por último, Mauricio, algo que ya habíamos comentado también, la coherencia en el discurso de Estados Unidos. ¿Te acuerdas cuando ellos hablaban de esta parte de el terrorismo que hay en México? Fíjate cómo ahora sí Janet Napolitano ya puso, por eso hago referencia a esta contundencia, porque ya puso sobre la mesa así Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán prácticamente en el mismo contexto. Así es. Aunque sabemos que para nosotros, como lo entendemos, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo es otra, son dos cosas diferentes. Para que veas, un día lo comentábamos, Mauricio, como para Estados Unidos es prácticamente la misma cosa, ¿no? Y en esa estrategia que ellos llevan a cabo de guerras no convencionales, pues para ellos es junto con pegado, o sea, no hay diferencia. Y ya lo venían afirmando desde octubre, esta situación de que en México se utilizan tácticas terroristas por algunos grupos. Y para que veas, en el discurso, ya más claro, ni el agua. Para mí, las declaraciones hoy de Janet Napolitano dejan... al descubierto. Sí, al sí, descubierto, totalmente, no, desde además, de Estados Unidos. Tengo que reconocer que tu conocimiento sobre los temas de guerra, pues la verdad es que ahí han quedado patentes. Digo, ahí ustedes pueden revisar los diferentes videos que a nivel internacional aquí con Memo hemos analizado, y que bueno, esto viene a confirmar precisamente todas estas tesis, por un lado la parte política, por otro lado la parte de guerra, y que se ha fusionado, y esta idea que, insisto, somos varios quienes pensamos que en realidad este asunto de la guerra, que es todo un negocio, que bueno, pues ahí está, que es la economía de guerra. Ya por el tanto, como lo pone, es, nosotros vamos a continuar con eso y ya dale. Así es. Y va con todo el acelerador, ¿no? Así es, y que aquí, bueno, habrá que preguntarles ahora a los precandidatos a la presidencia, pues qué es lo que están pensando respecto a esto. Digo, la vida electoral es una, pero supongo que deberían de salir tanto Josefina Vázquez Mota como Peña Nieto y como Andrés Manuel, hacer un pronunciamiento respecto a esas declaraciones que no son menores. No son menores las de Hillary, no son menores las de Janet Napolitano, y sí es un asunto que tenemos que buscar. ¿De qué manera? Pues debe haber posicionamientos, porque sí, la verdad... Porque demuestran que a pesar de que haya diferencias en el discurso de los tres precandidatos, que ahorita son los Josefina,
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, demuestra que Estados Unidos no va a cambiar en nada. Así es, y que lo que está poniendo es una línea de trabajo ya transaccional, es decir, en este momento le están poniendo, ahí está la cosa, y bueno, pues... Háganle como quieran, puede ganar quien sea, pero nosotros vamos a seguir en la misma, y nosotros vamos a ir por esa ruta, y como decimos, con todo el dinero, con todos los recursos materiales o humanos que tiene Estados Unidos, y también con la presión política que esto implica hacia el próximo gobierno en México. Finalizo aquí el comentario, mira, hasta se nos fue la señal ahí, se lo mueve porque ya ves que las fuerzas oscuras nos persiguen. Pero fíjate, un comentario adicional, José Reveles cuando presenta su libro hace una serie de datos importantes, pero uno muy relevante, él habla de que hay 50 buenas verdes ya, desde hace tiempo, operando aquí en México. O sea, esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Y bueno, pues es importante que nuestros amigos cibernautas conozcan la información y que para cualquier situación, pues ahí consulten estos libros, estas ediciones especiales. Bueno, pues hay que estar informados, no solamente con una información de terceras personas, sino también por otros conductos. Y ojalá pues la situación cambie, ¿no, Memo? Perfecto. Así que pues es un tema difícil y ahí le daremos seguimiento. Así que pues regresamos a la próxima.